Y estamos con la actual decana y candidata a vicerrectora por el Espacio Somos, para preguntarle, bueno, ¿cómo estás viviendo estos últimos minutos que quedan para que se puedan acercar a las urnas los votantes? Con mucha alegría porque hubo una altísima participación. Te preparaste hoy, era un día muy particular porque vienen de una campaña que han hecho que han sido varias semanas, ¿no? Intensa. Sí, fue un mes intenso y 3 días de elección que también es intenso, pero bueno, acá estamos, llegando al final. ¿Cómo se ha vivido aquí? Vemos que a esta hora todavía hay mucha gente, mucho movimiento, también los estudiantes que están en el ingreso de la facultad. Sí, hubo un movimiento bien parejo todos los días. Mucho tiene que ver con los horarios de cursado, entonces fue habiendo picos de participación de acuerdo a cuando entran y salen de clase los distintos grupos de estudiantes. Y yo pensé que hoy ya iba a estar más tranquilo porque ayer había votado mucha gente y antes de ayer también, pero no, se sostuvo los 3 días. Bueno, esperando los últimos minutos. Y falta una hora. ¿Los nervios son los mismos? Mariela, vos tenés 2 experiencias ya como candidata a decana. Has vivido este momento previo a que los votos hablen. ¿Son los mismos nervios o es un poco más intenso? A ver, yo creo que los nervios que pasé en el 2017 no los paso nunca más porque era la primera vez de todo, la primera vez de la directa, la primera vez que viví una campaña. Estos son nervios distintos, nervios con responsabilidad son estos. No es que no era responsable en el 2017, sino que la universidad es muy grande y uno siente esa presión y ese compromiso de responder agradeciendo la participación que hubo en todas las unidades académicas, sobre todo, y que después salga como salga, pero que haya participación, que la gente crea en la democracia universitaria, para mí era lo que estábamos esperando que sucediera. Así que, bueno, nos decía recién que atención San Francisco, porque nos debe estar mirando mucha gente, ¿no? Ha sido un día también de mucho apoyo de la familia, me imagino. Me imagino que sí, me imagino que estarán sincronizando Canal 10, porque les dije, ¿no? Pero sí, siempre la familia está ahí presente, la de Córdoba y la de allá. Y la de aquí de la facultad también. La de acá más que presente, porque somos una familia enorme. Muchísimas gracias. Bueno, no podemos decir nada más, estamos todavía el horario hasta las 20, que se va a continuar votando, como en las 15 facultades de la ciudad universitaria, aquí. Así que, bueno, queríamos tener unas palabras previos a este momento aquí con la candidata a vicerrectora, Mariela Martricio. Volvemos con ustedes.